Hola, hola, bienvenidos nuevamente a otro video. Mi nombre es Jessica, para aquellos que no me conocen. En este día, vamos a hacer unos trasplantes de algunos de los cactus que o plantas que me regaló mi querida amiga Laura, que ella, si no has visto su canal, te invito a que lo hagas. El canal se llama El Jardín de Laura y lo voy a estar poniendo en pantalla para que tú puedas ir a visitarlo. También voy a estar poniendo su link en la descripción para que tú puedas hacer clic y vayas a su canal. Ya tienen plantas hermosas, unas coronas de Cristo bellísimas, unos cactus hermosísimos. Bueno, ya tú te darás cuenta cuando visites su canal, perdón. Y le pido a ella mil disculpas que no la mencioné cuando recibí la caja. La verdad es que estaba bien cansada, no me sentía muy bien y estaba tan emocionada por estos regalos que ella me hizo que se me pasó por completo mencionar su canal y invitarlos a que vayan a visitarla, que vayan a ver ese canal. Algunas me hicieron preguntas de que si ella vende plantas, en realidad no lo sé, pero les voy a dejar su información para que ustedes puedan hacerle el comentario si están interesadas en eso, las que me preguntaron. Yo la verdad no sé si ella vende plantas, pero ustedes le pueden preguntar. Así que vamos a empezar a hacer estos trasplantes. No tengo macetas para todos, entonces voy a trabajar con lo que tengo ahorita. Y bueno, aquí tengo mis cositas que estaba aquí. Y bueno, vamos a poner este primero. Este es el primero. Encontré esta tacita que mi mamá me había puesto en unas cosas que que vendiera para cuando hiciera garage sale, porque como ella se mudó, no se llevó muchas cosas, entonces me dejó varias cositas que son las que voy a estar utilizando para hacer estos trasplantes. Y pues esta es una de ellas. Miren esta tacita tan bonita y viene con su platito, pero está aquí, luego se los muestro. Pero sí, vamos a trasplantar esta que está aquí en este, y voy a mover estos. Y pues esta mesita azul también es una de las que me dio para vender en el garage sale. Y pues me gustó para ponerla aquí. Tenía, si recuerdan, una de vidrio. Esa la puse, la guardé. Y puse esta. Me gusta porque está pequeñita. Me gusta mucho el color que tiene. Entonces dije, vamos a utilizarla para aquí. Y pues es menos espacio lo que ocupa. Me falta mucho por arreglar, pero pues mi esposo me anda ayudando aquí. Y bueno. Vamos a... vamos a poner esta. Estas sí tienen raíces. Déjenme acercar más la cámara porque como estos están muy chiquitos. Y vamos a poner estas aquí. Ya tienen sus raíces, miren. Entonces, vamos a poner estas dos aquí. Estas bellezas. Aquí. Varias me estuvieron preguntando que, bueno, me estuvieron diciendo que me veía triste o me he visto triste. No, la verdad no estoy triste, estoy cansada. Eso sí, estoy cansada. El dolor que se siente con esta enfermedad a veces es terrible. Y pues, en lo que me encuentran la dosis correcta del medicamento para que me ayude más, pues verdad, a veces pues uno sufre del dolor, pero pues trato de todavía hacer algunas cosas, especialmente que es la jardinería que a mí me encanta. Entonces
Pues sí, pero no, nada de tristeza, simplemente es cansancio. Miren, es cansancio y a veces pues que no me siento bien, ¿verdad? De lo mismo, pero estoy bien. Estoy bien, bien, bien. Ahora tuve mi terapia física, que es una de las cosas que me han dado, me han empezado a dar. Vienen aquí a mi casa y aquí es donde, ¿verdad?, me dan esas terapias. Y estoy contenta porque no tengo que salir. Bueno, en este vamos a hacer el grande. Este ya lo lavé, pero no le pude quitar todo eso. Como no puedo tallar por mis manos, pues no se lo pude quitar todo bien, pero igual se ve bonito. Y aquí vamos a poner el cactus como color rosado, azulado, amarillito, no sé. Tiene diferentes colores y me encanta. Fue uno, creo que, de mis favoritos. Bueno, todos me encantaron, pero hay unos que dije, wow, me sorprendieron bastante. Y pues este es uno de ellos. Miren, este mero está hermoso. Y lo vamos a poner aquí, en este. A ver, usa mi palita porque no me quiero espinar. Pero sí quiero asegurarlo ahí. Ok. Les decía que vino mi terapia física y me hizo hacer unos ejercicios que, ay, me dolí. Bueno, amanecí bien con mucho dolor ahora, mucho, mucho, que dije, no me voy a poder levantar. Pero después pues vino la de la terapia, hicimos un poco de ejercicio. No pude hacer mucho, pero sí hice un poquito, y aunque me moría del dolor, pude hacerlo. Y luego me tomé una, me habían recetado unas pastillas para el dolor, que pues la verdad a mí me da mucho miedo tomar pastillas nuevas. Batallo mucho, la verdad, duro a veces hasta semanas para tomármelas, porque pues sí me da miedo tener una mala reacción, ya que las he tenido, no es nomás por sí, pero he tenido unas reacciones muy malas al medicamento. Entonces pues siempre me da mucho miedo. Y dije, me dijo la enfermera que vino, me dijo, puedes tomarte la mitad para que veas cómo reaccionas. Y y así empezar con la mitad, y luego si piensas que necesitas más, pues tienes toda la pastilla. Entonces dije, bueno, voy a empezar con la mitad. Y viera que sí me ayudó, aunque sea la mitad. Miren, miren qué bonito. Quedó precioso. Aunque sea la mitad, me ayudó a aliviar un poco el dolor. Y pues dije, voy a aprovechar y voy a grabar, porque quiero hacer estos trasplantes. Y pues, muy contenta de estar acá con ustedes. Vamos a echar eso ahí. Ok, so esta fue otra de las tazas que mi mamá me dio. Me dio dos, miren, de las tazas. Entonces dije, las voy a usar para plantar estas bellezas. No tengo macetas bonitas, así que pues me toca usar así cositas pues que tenga. Y pues esta está bien, está perfecta. Así que vamos a poner aquí. Creo que voy a poner esta. Esta es una medusa. Ay, andan aquí las moscas. Que se colaron las moscas. Ok. Entonces, vamos a ponerle esta. Esta también.
también tiene sus raíces. Y le vamos a, poner aquí. A darle una casita nueva, una casita bonita. Darle al jardín ya con su casita nueva. Uy, me andan asustando las ardillas. Que andan esas ardillas por aquí haciendo sus maldades. Ay, qué bonita quedó. Me gustó cómo quedó aquí. Muy linda. Muy preciosa. Ando bien sucia. ¿Quién sabe de qué me ensucié? Miren, miren. Miren qué bonita. Qué bonita quedó. Preciosa, me gustó. Me gustó cómo se mira aquí. Está muy chula. Ok. Entonces vamos a agregar el otro. Esta es la otra. Vamos a ver qué ponemos aquí. No sé si poner el... A ver, creo que voy a poner este. Mira. Creo que este va a estar bien ahí. Este ya va a sacar su florecita. Este también tiene sus raíces. Muy bonito. Me ensució, pero ya lo vamos a estar limpiando. Ok. Y creo que va a estar muy bonito aquí. Ok. Vamos a rellenar. Aquí estaba mi Charlie acostado. También me han preguntado por él. Y aquí está, todavía lo tengo. Él no va para ningún lado. Es el consentido. Así que aquí lo tengo. Nomás que casi no lo dejo entrar para acá porque me estaba haciendo del baño por acá. Entonces no. No lo dejaba entrar, pero ya este... Ya van varias veces que lo dejo entrar y no se hace. Yo creo que ya aprendió la lección. Por eso ya lo dejo que esté acá. Y ahorita estaba aquí acostado, se acaba de levantar, se fue para allá otra vez. Está haciendo un cochinero, pero tengo miedo de pincharme con las espinas. Yo ando greñuda porque hasta el aire de repente se soltó y luego después se quitó y así. Y pues me desgreñó. Y luego vinieron bien temprano la terapia, vino bien temprano. Y luego a las 12 vino otra enfermera porque están viniendo a chequearme aquí a la casa. Como no puedo manejar, me están chequeando aquí. Mira, mira qué bonita. Me gustó. Qué chula, qué chula. Ok, entonces vamos a ver. Tengo esta pequeñita, miren. Las traté de limpiar, pero como les digo, no les puedo tallar. Mis manos no me ayudan.
Entonces, pues hice lo que pude por el momento. Creo que aquí voy a poner esta pequeña. Esta es diferente, entonces aquí voy a poner esta. Y como les digo, si no han ido a visitar el canal de Laura, les invito a que lo hagan. Voy a dejar toda la información aquí abajo en la descripción. Voy a dejar el nombre del canal, el link para que ustedes puedan ir a su canal. Verdaderamente tiene unas plantas hermosas. Me encantan todas sus plantas. Son muy, muy bonitas. Ay, qué bonita, mira. Qué linda. Estoy súper contenta, Laura. Muchas gracias por estos regalos tan lindos que me diste. De verdad estoy feliz. Feliz, feliz. Aquí creo que voy a poner... No sé si poner una de las bolitas estas o este muchacho peligroso. No, creo que para este voy a usar otro. Voy a buscarle otra. So, para este creo que voy a poner una de estas bolitas mejor. Porque mi hija quería uno de estos, entonces dijo que le diera al chiquito. Así que se lo voy a dar. Y ya listo. En esta. Hasta que saque raíces. Ya que lo cambié ya, ¿verdad? Pero así quedó este hermoso. Como les digo, casi no tengo macetas, pero tengo que ver. Esta lo planté así, mira, nomás para que no estuvieran así sueltos. Entonces lo puse así en este cochinito. Que estoy pensando que lo voy a dejar aquí y voy a poner, le voy a agregar aquí. No, yo creo que este se lo voy a agregar aquí. Esta hermosura. Nada más en lo que les encuentro una maceta o les compro unas macetas al resto de estos. Porque no tengo más macetitas. Tengo grandes, pero pequeños no. Para ponerlos individual no. Y pues creo que este se lo voy a meter ahí para que no estén aparte. En esas macetas y ya los tengo todos juntos. Ay, estas manitas que no me ayudan. Háganle campo a su hermano, que aquí viene. Ok, perfecto. Ok, entonces. Uy, uy, uy. Ay, no, yo miro que los agarran así como si nada. Y yo, la verdad, me da mucho miedo. Siento como que ya me picaron antes de que me piquen. Muchas gracias a cada uno que ha estado viendo mis videos, que
Me han estado acompañando. Gracias por las felicitaciones. De mi cumpleaños. Me fue bien. Me fue bien con todos estos regalos tan bonitos. Estoy muy contenta, la verdad. Ay, ya lo tomé aquí. Bueno. Estoy muy contenta. Muy, muy contenta. Por tanto cariño que me tienen. Y pues, por estos obsequios, por estar ahí siempre preguntándome, mandándome mensajes de que están orando por mí y que están contentos de que estoy haciendo videos otra vez en el jardín. Y ya no había hecho video aquí atrás porque cuando hay mucho viento, acá atrás se oye mucho y no me oigo, no me escucho. El audio está muy feo. Así que por eso es que no había hecho video acá atrás. Miren, ahorita ya está empezando el aire. Pero ya ahora dije, no, ya ahora me voy a ir para allá atrás, ya está mejor. Ya no está tanto así como otros días. Y dije, ahorita me voy y grabo allá atrás en mi lugarcito. Estoy más cómoda aquí, más a gusto. Y pues no se oyen tanto los carros que pasan. Está más tranquilo, pero lo único que me estorba pues es el aire, el viento. Pero se siente rico la brisita porque han estado caliente estos días. Ay, qué bonitos. Y bueno, así todos los tengo ya aquí. Los que alcancé allí. Estos no son todos los que me regaló. Todavía faltan otros que están allá en la parte de enfrente de la casa. Pero como les digo, no tengo macetas para ponerlos bonitos. Solamente están en las de plásticos. En cuanto pueda, pues ya separaré todas. Pero por lo pronto, miren, así quedó este. No se ve muy elegante, pero... Y miren, este es el platito que va con esta hermosura. Y le da un adorno muy bonito. Me gustó mucho. Solamente vi a esta. Y me gustó bastante. Entonces dije, ay, esta sí la voy a agarrar para hacer el trasplante. Ay, me faltó este otro, no lo había mirado. Se me olvidó. Lo puse aquí. Mira, ya se me andaba olvidando este. Entonces, ay, no lo voy a agarrar. Este lo voy a poner aquí porque todavía hay bastante espacio. Entonces, a ver. Uy, las ardillas andan. Ayer que salí a mirar mis plantas, ay, una ardilla casi estaba bien enojada. Tenía la cola así como bien esponjadota. Y luego hacía unos ruidos horribles. Yo no sabía que hacían ruidos así. Y nomás se me quedaba mirando. Dije, ay, nomás con que no me vayas a corretear porque no puedo correr. Me voy a quedar atorada ahí. Ya terminamos con estos. Miren, mi mamá también me regaló estos. Y estos los voy a usar para... Ella los tenía sus plantas aquí. Y es un set. Ay, no se me vayan a caer. Este es un set, miren. Muy, muy bonito. Esta es la más pequeña. Que no está tan pequeña, porque está bastante grandecita. Y este es el grande. Ay, este es el grande. Y lo que estoy pensando es, a lo mejor, ay, perdón, es que mis manos.
A lo mejor voy a hacer unos arreglos de cactus en estos. En estos de aquí. Voy a hacer unos arreglos de cactus muy bonitos. Creo que eso es lo que voy a hacer. Mi mamá hizo un arreglo de cactus porque juntó todos sus cactus que ya tiene, los puso. Ay, no, se miraron tan lindos que dije, ay. ¿Y yo por qué no hago un arreglo de cactus así, verdad? Entonces, se me ocurrió que en estos voy a hacer unos arreglos de cactus. Dice mi marido, ¿vas a tener menos espacio en esa mesita? Dije, sí, pero en la otra tenía mucho espacio y tenía más tiradero. Entonces, prefiero una pequeña, así, para no ponerle tantas cosas y luego se me hace un tiradero de plantas y de sustrato y todo. Y ahorita que no puedo andar haciendo tanto, pues aprovecho con esto que está pequeño. Ay, no me vayas a espinar. Charle, ¿qué andas haciendo, papá? ¿Qué andas haciendo, mi niño? Por ahí no puedes pasar, papá. Hey. Charlie. Por ahí no te puedes. No. The other way. Go the other way. Gracias, papá. Gracias, papá chulo hermoso. Hey. Thank you, papás. Andas bien sucio. Bien mugroso, ¿dónde te andabas revolcando? ¿Dónde? ¿Dónde te andabas revolcando? Aquí está el orejón. Y bueno, a ver, vamos a poner estas bellezas aquí. Que las puedan ver. Bueno, esto lo vamos a... No, no le vamos a quitar el platito. A ver si podemos meter todas aquí para enseñárselas. Ah, sí, sí van a caer. Ok, miren. Miren qué bonitas quedaron. Muy hermosas. Quiero ponerlas en estantes, bonitas, preciosas. Los cactus sí necesitan estar en más sol, entonces los voy a poner donde les dé más sol. Pero las demás los quiero poner en ese estante con unas macetas así bonitas, pequeñas, así que adornen el estante. Así que estas quedaron perfectas, nomás que me hicieron falta bastantes para poner cada una de estas. Y bueno, eso es todo lo que les quería compartir por ahora. Nos vemos hasta el próximo video. No te olvides de darle like, de comentar, de suscribirte si no lo has hecho. Eso me ayudaría bastante. De ver todo el video sin adelantarlo. Eso también me ayuda muchísimo. Aparte de que a veces se pierden cosas que digo y después me están preguntando en los comentarios cuando ya esto fue algo que ya comenté. Entonces, por favor, no adelantes el video. De verdad que eso nos ayuda bastante a las que hacemos videos. Así que te lo pido que por favor me ayudes en esa área, ¿verdad? Y bueno, les agradezco muchísimo y que Dios me los bendiga. Los veo hasta el próximo video. Adiós.